Espero que estén súper súper bien. Yo soy Shaymari y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Cuéntenme qué han hecho, cómo se sienten. Yo estoy súper feliz y súper emocionada de hacer este video para ustedes, porque les voy a estar enseñando cómo hacerte tus uñitas. Miren qué bellas. Te voy a estar enseñando cómo hacer tus uñitas súper fácil, rápido en tu casita con los productos de Pinta Beauty. Pinta Beauty es una marca puertorriqueña que se dedican a la venta de productos para nuestras uñitas y de esmaltes en gel. A diferencia de los esmaltes regulares, el esmalte en gel te puede durar hasta 3 semanas. Así que, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que hacer tus uñitas en tu casita y que te duren 3 semanas? Y no tienes que estar esperando la próxima cita en el salón de belleza. Puedes hacer lo mismo en tu casa y lo puedes hacer como tú quieras, con los colores que te gusten. Y ellos tienen una gran variedad de colores bellísimos. Tienen diferentes kits. Tienen el Novata Kit, que es para las personas que están empezando, que no saben cómo utilizar el esmalte en gel. El esmalte en gel se utiliza súper fácil. Solamente tienes que hacer 3 pasos, que es la base, el color y el top coat. Y ya con esos 3 pasos vas a tener tus uñas ready. A diferencia de los esmaltes regulares, el esmalte en gel seca con una lámpara, así que tú no tienes que estar esperando que se te seque la uña. Te pintas la uña, lo pones en la lámpara y ya, se secó. Lo que me gusta de Pinta Beauty es que son completamente veganos, no tienen tóxicos, son libres de crueldad animal y no tienen tóxicos que muchos de los esmaltes tienen, que hacen daño a nuestras uñitas, así que ellos son súper cuidadosos con eso, mantienen nuestras uñas bonitas y bien cuidadas. Te voy a estar enseñando paso a paso cómo se utiliza, cómo es el proceso, que es súper rápido, y te voy a estar enseñando distintos diseños que te puedes crear con estos productos. Así que espero que te guste el video y vamos a comenzar. Miren todo lo que me trajo Pinta. Estoy súper emocionada de utilizarlo. Quiero que vean el Novata Kit, que esto incluye el Base Coat, Color Gel, el No Wipe Top Coat, la mini lámpara, palito de madera para limpiarnos las esquinitas, la carterita to go y las instrucciones. Y miren qué belleza. Aquí tenemos la lámpara y los esmaltes. También me estuvieron enviando más colores para hacernos los diseños súper bellos. Y el cafecito scrub, que esto te va a dejar las manos más suaves de la vida. Que vamos a estar utilizándolo también. Y estos palitos para hacernos diseñitos, más para hacer puntitos en la uña. Así que miren qué belleza. Y vamos a estar haciéndonos las uñitas con Pinta. Antes de hacerme mi rutina de uña, me gusta siempre tener las manos bien suavecitas, y para eso está este exfoliante de café y azúcar morena, que Dios, lo van a amar. Este exfoliante tiene unos aceites hidratantes, tiene aceite de oliva, aceite de almendras y vitamina E. Aparte de que tiene un olor súper rico, vas a estar dándote ese cariñito y vas a tener las manos más suaves de la vida. Es súper importante la preparación de nuestras uñitas y para eso voy a estar utilizando el Acicala Set. Esto incluye un empujador de cutícula y una pinza para cutícula. Esto lo que va a hacer es que la uña se vea mucho más limpia. Empujamos muy bien nuestra cutícula y con mucho cuidado vamos a cortar. Después que preparamos muy bien nuestras uñitas, vamos a estar aplicándonos el base coat. Este es el paso número uno y es súper importante, porque esto lo que va a hacer es que va a permitir que el esmalte se adhiera muy bien a nuestra uña y nos pueda durar las 3 semanas. Ahora vamos a secar y para eso vamos a estar utilizando la lamparita y lo vamos a dejar por 30 segundos. Vamos con el segundo paso, que es el color, la parte más divertida. Estoy utilizando el color Cotton Candy, que está súper bello. Lo que me gusta de esto es que tú no tienes que ser una experta en pintarte la uña, ya que te lo puedes limpiar súper fácil y seca súper rápido con la lámpara. Aquí me estoy limpiando los bordecitos con este palito de madera
y lo dejé secar por 30 segundos en la lamparita. Y para que el color se vea muchísimo más intenso, estoy aplicando una segunda capa de color. El último paso, el paso número 3, nos vamos a estar aplicando el No Wipe Top Coat. Esto lo que va a hacer es que va a sellar todo el proceso que hemos hecho y además de eso le va a dar ese brillo a nuestra uñita. Dejamos secar en la lamparita por 30 segunditos y listo. Y eso es todo lo que tienen que hacer, súper fácil, súper rápido. Miren qué limpiecitas se ven, me encantan. Y ahora vamos con los diseños y esta primera idea me tiene encantada. Miren qué bella se ve. Estoy utilizando el color tembleque, que es este como blanco cremita. Está súper bonito. Ya yo me apliqué la base, que es el primer paso que debemos hacer antes de poner el color. Me estoy aplicando la primera capa, lo dejé secar. Y para que el color se viera más intenso, ya que este es un color bastante clarito, me puse la segunda capa. Dejamos secar los 30 segundos y vamos a hacer los diseños. Voy a estar utilizando el color Cotton Candy y el color Sassy, que es este violetita bien bello. Voy a estar utilizando también este pincelito porque siento que se me hace mucho más fácil hacer los diseñitos con este pincel. Y me estoy haciendo estas formitas con el color Cotton Candy, no tienen que quedar perfectas. Luego me hice la misma formita en una uña pero con el color violetita. Terminé los diseñitos, lo puse en la lámpara para que secaran y me estuve aplicando el No Wipe Top Coat para sellar todo y darle brillo. Sequé en la lámpara y miren qué bella, ¿verdad que están súper chulas? Segunda idea, me encanta, miren los ojitos con las pestañitas, está súper chula, es súper fácil de hacer. Estoy utilizando el color Enchula, que es este rosadito clarito. También estoy aplicando las dos capas para que se vea mucho más intenso el color. Ya que secaron, voy a estar utilizando el color Tembleque. Y me voy a estar pintando más o menos la mitad de la uña con el pincelito, no tiene que quedar perfecto. Voy a dejar una uñita sin pintar porque vamos a estar haciéndole las pestañitas en esa uña. Entonces en esta uña me estoy haciendo como un diseñito, una formita, pero solamente en el centro de la uña. A mí me encanta cómo se ven así, yo las dejaría así, pero quiero hacerle las pestañitas y los puntitos y para eso voy a estar utilizando el color negro que se llama Mi Alma y voy a estar usando este palito para hacer puntitos y me voy a estar haciendo puntitos en todas las uñas que le hice el diseñito con el color Tembleque. Y con el palito más finito voy a estar haciendo como unas curvitas en esta uña. Mis uñas son súper pequeñas. Y voy a estar haciéndome como unas pestañitas. Las dejé secar en la lamparita y para finalizar me apliqué el No Wipe Top Coat. Estas pienso que están súper cute. La idea está súper linda, si a ti te gustan los colores nudes y los diseñitos más sencillos, esta es perfecta para ti. Voy a estar utilizando el color Haya y como siempre me voy a estar aplicando las dos capas de color. Este color está súper bello, a mí me encantan los colores nudes y para este diseño este es más fácil, más sencillito. Voy a estar usando el color Tembleque y me voy a pintar solamente la mitad de esta uña. Con ese mismo color me voy a estar haciendo puntitos en esta partecita, en todas las uñas. Luego con el color Sassy, que es el violetita bien bello, me voy a estar haciendo una línea en el mismo centro donde pinté la mitad de la uña. Dejé secar, me estuve aplicando el No Wipe Top Coat y terminamos. Miren qué preciosas.
déjame saber en los comentarios cuál fue tu diseño favorito. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en los comentarios cuál fue tu diseño de uñas favorito. El mío fue este. Déjame en los comentarios cuál te gustó, qué les parece este producto. A mí me encanta, de verdad que está súper cool. A mí me pasa mucho que el esmalte regular no me dura nada. O sea, tengo que estar cada 2 días pintándome las uñas de nuevo porque se me cae todo el esmalte. Y lo que me gusta de los productos de Pinta es que te duran hasta 3 semanas. O sea, es un proceso fácil, rápido y te duran hasta 3 semanas. O sea, no tienes que estar preocupándote porque se te están despintando las uñas. Lo mejor de estos productos es que los puedes llevar contigo. Traen este estuche que aquí echas la lamparita, los 3 esmaltes, el color de tu preferencia y te lo llevas. Así que eso está súper bueno. Y en la parte de abajo, como siempre, te voy a dejar toda la información de los productos de Pinta. También te voy a dejar el link para que puedas entrar a la página y ver todos los productos que ellos tienen. Tienen muchos, muchos colores súper bellos. Así que te lo voy a dejar todo en la parte de abajo. Recuerda que también tengo mis redes sociales, que me puedes seguir por allá también. No olvides suscribirte a mi canal para que así no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Compártelo con tus amigos, dale like. Nos vemos en el próximo video. Bye.